Nosotros pusimos a disposición todas las cámaras, que en el caso del municipio en ese sector no tenía, pero todo lo que sea, sabía que provincia había también puesto a disposición. Y nosotros, desde ya que analizamos muchísimo el dolor de estas dos muertes, y que digo, ojalá no queden en el olvido y que nos sirvan para poder replantear la costanera como un lugar de paseo familiar y de hacer todas las intervenciones que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Ya el operativo, te diría más que la fiesta, diciembre, con la despedida de todos los quinto años, cuarto año, ya vimos dos episodios de las letras vandalizadas, la fuente de Obiguá en la Plaza de Mayo también. Digo, tenemos que empezar a seguir concientizando sobre educación y después del Estado tenemos que hacer un operativo diciembre, enero, febrero, que es lo que estamos diseñando, que ya empezamos y que también ya tenemos los presupuestos para ver los manda peatón, todo lo que se está para ver con el estudio de movilidad dónde son los ideales, cómo serlo y luego que no quede en la nada y que se intervenga y se haga. Decía, ya está en el presupuesto de estos manda peatón. ¿Son muy costosos? ¿Cuántos se colocarían en un principio? Mire, le voy a responder como si fuera director del hospital. Cuando hay una vida en juego y hubo dos fallecimientos, no hay costo. La vida no tiene precio. Entonces, si nosotros tenemos que hacer intervenciones, la plata tiene que estar y lo vamos a hacer. Y esto es lo que estoy convencido que debe ser así. Y por supuesto que no se quita solamente en gastar plata en un mando peatón, sino también en educar para que no haya más una persona que conduzca 100 kilómetros por hora. También la fiscal hizo referencia a que el auto estaba modificado para correr picadas. ¿Se pueden intensificar y ser más rigurosos los controles con este tipo de vehículos? Sí, pero yo digo que a veces uno puede tener picada y va a un autódromo y corre en el lugar a donde está preparado su auto para correr. Acá el tema es la educación y la conciencia de en una calle pública, un domingo a las 10:30 de la noche estemos corriendo picada. Y ni a las 3 de la mañana ni a las 4, digo, estamos en una vía pública, en una costanera o en un bulevar. Y ni en la zona de boliche, hay lugares preparados como un autódromo y el que quiere correr y le ama esto y es fierrero que vaya a esos lugares, para eso están preparados. ¿Dan abasto con los controles? ¿Se siente que no es suficiente? Tenemos que dar abasto. Esto hay que multiplicarse, hay que educar, hay que estar y tenemos que estudiar muy bien el mapeo, el mapa de la ciudad, y tenemos que estar en los boliches, tenemos que estar en la ruta 168 a la vuelta los domingos y tenemos que estar en la costanera, tenemos que estar en el faro, tenemos que estar en la rotonda, hay que estar. Va a ser necesario tener más agentes en la calle? ¿Qué están evaluando? No, si tenemos que hacer refuerzo de controles y agentes en la calle, posiblemente hay que reestructurar horarios o reubicar personas, como lo hacíamos en el hospital, o se deberá articular distintos horarios para que en todos los lugares, como digo, podamos tener. Pero siempre lo dije, no se puede tener un policía en cada esquina, no se puede tener un inspector en cada calle para que respetemos las normas. Para eso también estamos planeando la intensificación de cámaras, domos, lectores de patente, y vuelvo a insistir, el que no lo entiende, multaje, multas ejemplificadoras para que nadie más cometa una infracción de este tipo.